Estamos hoy con Dinio Perro García Leiva. Edad 40 años. Nacido en La Habana, en Cuba. Un 14 de febrero, el Día de los Enamorados, de 1972. Dinio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bien, estoy bien, Carlos. Aquí porque tenía ganas de venir a la Caja de Güey, porque había venido todo el mundo y había hablado maravillas, porque parece que este programa que vosotros hacéis en la radio es como que es mejor que el de la tele, porque saca todo lo que llevamos dentro. Lloramos, reímos, pegamos al gordo, es así. Y tengo ganas de pegarle, ¿sabes? Y bueno, sí, nací un 14 de febrero, si quieres que empiece por ahí, por mi nacimiento, Carlos. Veo por aquí que llegaste a España en el 88. ¿Qué recuerdas de tu llegada a España? Pues mira, vine de la mano de Marujita. De Marujita. ¿Me lo pone aquí? Sí, eso es. Porque yo estaba allí y yo tenía ganas de venir para acá, a la madre patria, ¿sabes? Y entonces vi a Marujita cuando estaba en la playa. Y no sé, siempre me ha gustado, Carlos, las mujeres más mayores que yo. Y yo cuando la vi dije, hostia, esa mujer me encantaría darle de comer al pavo que tiene que tener entre las piernas. Sí, claro, porque yo pensaba, digo, tiene que tener los filetes así colgando, ¿sabes? Así. Eso es. Y entonces yo dije, yo quiero ver esos labios de cerca. Sé que es una guarrería, a lo mejor para la gente que me está escuchando prefiere a Claudia Cife o alguna de estas que están súper buenas. Pero es que a mí, mira, luego estuve con Elian, que fue también mi mujer. No sé, me gustan las mujeres más mayores que yo, Carlos, no sé por qué. De hecho, me gustaría ir dentro de poco a un asilo y darle a las mujeres mayores su última... Trae, déjame, eso es que es mío. Y me gustaría darle su último... Pensé que era el de Lloré, me confundí. No, es de mi padre también, toma. Tócalo de vez en cuando así con el dedo. Pone que... ¿Qué pone? Pone que usted, o tú, Dinio... Sí. Sacaste un single en el año 2003. Claro, la de... Y por la en noche. La primera semana de junio del 2003. Haciendo el amor, ya está en el número coche. Uno en ventas en España. Haciendo el amor, todo el mundo la compró. Yo ahí gané bastante dinero y hostia, luego... esto no lo sabía yo, escucha, ¿eh? Sí. Tú a que ganaste es pasta, ¿eh? Mucho dinero, ya, o sea, te lo estoy diciendo yo. Es que estoy flipando, no sabía de esto. A ver. Número uno en España de ventas, pero es que también fue número 62 en el Billboard oficial. Sí, sí. En el Eurochart Hot 100 Singles. Dos semanas, ahí, en junio. Ahí estuve. Acojonante. Claro, porque todo el mundo quería escuchar mi canción. Número uno en España y número 62 del Billboard, del Eurochart. Sí, señor. Dios. Es verdad, eso, con todo el dinero que yo gané ahí, Carlos, fue cuando monté luego en la discoteca, en Marbella. ¿Sabéis que yo tenía una discoteca en Marbella? Pues lo que pasa es que luego invertí tanto dinero y al final me arruiné. Y tuve otra vez que hacerme prostituto, me metí en el porno. No sé, haciendo cosas para sobrevivir, Carlos, ¿sabes? Pone aquí que hiciste una escena porno con María la Piedra. Sí. ¿Sí, no? Además, un montón de dinero, ¿sabes? Me pagaron un montón de dinero. La productora que yo, para hacer esa escena que yo quería hacer, pues me pagaron un montón de dinero. Sí. Y nada, me la follé, sí. Una más, para una muesca más en la culata. La zumbaste con tu hermano, además. Sí, con Rafa. Los dos. Lo que pasa es que Rafa... En el baño, me acuerdo. Pero Rafa y siempre... luego no sé quién de los dos, porque como sois iguales, se la calzó en la habitación, en la cama. Yo creo que fue Rafa, pues no me acuerdo bien, porque la noche sabéis que me confunde. Y la ñaña y el pelfo y todo, pues se me pone la cabeza loca. Tú me pones allí el tema, Carlos, y se me va el pelfo, se me va la cabeza. ¿Qué significa eso? Se va el pelfo. El pudo de Marujita. No, el pelfo. El pelfo es la ñaña, la... La mandanga. Ah. Sí, la mandanga es fumeteo. ¿Cómo entiendes tú de eso, no? No, ¿por qué? ¿El pelfo cómo? ¿La mandanga, la ñaña? No, la ñaña, el pelfo... Joder. La... ¿Cómo se llama? También le llaman más cosas. Yo es que vengo de la zona sur. Medio metro. Carlos, le llaman también... Medio metro. Ah, ¿cómo? La ñaña, el pelfo... Yo me estoy bajando vídeos porno en el móvil. Sí, tú, o sea, mientras sigue trabajando y nos pajeamos aquí si quieres en directo, Carlos. No los tengo para luego verlos en mi casa. Perdóname que... Si no, cuando llega hasta ahora. No se hago una pera ahora. Sí, cuando llega.
cuando llegue esta hora, perdona un momento que lo voy a hacer, pero sin que me mire nadie, porque termino pronto, yo soy de paja rápida, ¿sabes? Bueno, se acabe pronto. Ay, ya, espera. Hostia. Oh, ven aquí empanado, ven. Toma. Hoy vas a dormir. Oye, ven aquí un momento, ven. Burro Jiménez. Ay, hostia, madre. Ya, ya. Ya. Hostia. Joder, tu hermana que me lo hace. Pero acabe ya. Hostia, Carlos, se queda uno. No, ¿eh? Espera que me limpio. Se queda nuevo, ¿eh? Es un jersey. Sí, que es un jersey. Has pintado todo, ¿eh? Lo has pintado todo, Dinio. He hecho toda la mortadela en el jersey. Lo has pintado todo, Dinio. Cuidado, que te he dado así en las cejas. No, no, a mí que... me has puesto gomina en las cejas. ¿No querías pintura para el despacho? Pues ya sabes. Pinta un poquito, ¿eh? Sí, se me has puesto... Si se me acaba, ya te llamo yo. Límpiate las cejas, que te he puesto gomina para toda la vida. Me has puesto gomina en las cejas, me la has dejado como un toldo. Como algo pasa, con Mary, guau. Igual, mira, se te han quedado las cejas así de punta. Como un palmeral, Belchi, igual. Vale. Vale, entramos ya en el monto. Vamos en materia. En el monto de la provocación. A ver qué me vas a decir, porque a lo mejor tengo que saltar. La gente. Y pegarte un cazo. La gente, ¿sabes?, piensa que eres un perfecto inútil de la vida. ¿Y eso qué? No, eso lo dices tú. Eso lo pienso yo. No, eso lo piensas tú. Lo pienso yo y lo piensa la gente. No, eso lo piensas tú. Eso es mentira. Mira la caja. Toda España se ríe de ti y se mofa de ti. Ahí está España riéndose de ti y pidiéndote que te vuelvas a Cuba. Entonces, tu hermano sí es respetado. Tu hermano Rafa sí es respetado, porque tu hermano Rafa no comercia con el corazón, no vende sus exclusivas, no le gusta, huye de ese mundo, pero en cambio tú, pues estás todo el día vendiendo tu vida privada. Cuando te hace falta mandanga y jarana, vas a la televisión a contar tus penas. Estás sacando los vídeos, Carlos, en los que hice la huelga de hambre. Y eso fue un momento muy duro para mí en mi vida, ¿sabes? ¿Por qué fue la huelga de hambre? Me querían devolver a mi país, a Cuba. Me querían echar de España. Y yo les dije que yo tenía cotizado mis cosas todo este tiempo. Yo todo el tiempo que había estado cotizando. Y yo no tenía por qué me tenían que echar. Yo no entendía eso. Entonces me amarré ahí a los árboles. Y hice una huelga de hambre. Sí, es verdad. Y estuve allí, nada, 3 días. No estuve más porque luego tenía mucha hambre y no pude. Está más golpes, que el siguiente te lo doy yo. Perdona. Estuve 3 días nada más porque luego tenía mucha hambre y ya me fui de ahí al Donostiarra. La huelga fue... Sí, la huelga fue de 3 días. Fue una... Lo reconozco. Luego me fui a Donostiarra. Una toña, fue toda mentira, vamos. No te rías, me fui al Donostiarra y me puse... El señor Abriego me puso de comer. Y luego no le pagué, como siempre, claro. Porque allí pagaba... Yo dejaba siempre la cuenta para que cuando Marujita fuera, pues que me pagara lo que yo comía y eso. De todas formas, cuando lo recuerdo lo paso muy mal, Carlos. Porque yo quiero a España, ¿sabes? Me siento español, me hice español después. Tú quieres a España, pero España no te quiere a ti, que lo sepas. No, no me quiere una parte de España. No te quiere nadie en España. No, no me quiere una parte. No te quiere una mierda en España, nadie te quiere. ¿Por qué estás diciendo que a mí no me quiere nadie? No te quiere nadie, no. Tú no me dices eso en la cara ahora mismo, a mí no me lo estás diciendo ahora mismo. Mirándote a los ojos. Tú no me lo vas a decir eso en la cara. Que venga el empanado, este chico es idiota, de verdad, voy a buscarle. Pues que venga Gordo, que me diga Gordo, que me lo diga Gordo. ¡Que me lo diga Gordo! ¡Que venga Gordo! ¡Que venga Gordo! ¡Que me lo diga Gordo! Pero no me lo digas tú. Porque tú estás a los cojones ya. Escucha, te lo digo yo. Te lo digo, eres un inútil. ¡Que venga Gordo! El Gordo está aquí, díselo, Gordo, dile que Gordo es un inútil. Lo mato yo. Gordo, di que es un inútil, Gordo. No rompas Gordo, esto. ¡Mato a Gordo! Pero escucha. Hostia, le damos a Yonki. ¿Tú quieres que yo a ti te pegue? Gitano, tatuador. ¿Tú quieres que yo me pegue a él? Pero escucha, te ha dicho la verdad, eres un imbécil, vete a tu país. No, España no te quiere. Sí, salta. Vas a saltar por mis pelotas. Vas a saltar por mis santas pelotas, hombre. ¿Tú quieres que yo te pase? Y no me rompa la radio. ¿Tú quieres que yo te rompa la gafa a ti? ¿Tú quieres que yo te pegue? Escucha, me rompa la gafa, vale 150 pavos. Yo saco la seira ahora mismo, te rajo. ¿Pero qué pasa? Calla ya, cállate ya. Moreno agromá. Tengo el dedo mal, que si no te daba una mano. Mañana va a venir aquí gente. ¿Que va a venir gente aquí? Tú no sabes lo que la gente peligrosa todavía. La gente va a venir aquí mañana y te van a poner así un hierro en la cabeza. Escucha,
Que, díselo, gordo. Dile que es un inútil. Eres inútil, moreno agromán. Tú eres un gordo y te calla la boca. En lugar de tatus. Te van a poner un hierro a ti, ya, lloré de mal. En lugar de tatus llevas calcamonías del Boyicao. Venga, hombre. Os van a poner un hierro a todos ya, porque estoy hasta. Hostia, rompe todo, venga. Pero rompe todo mi cojones. Escucha, venía aquí. ¡No, que no rompan la radio! ¡Mañana! ¡Vete a La Habana! ¡Vete a La Habana a romper cosas! ¡Me voy a poner un hierro en la cabeza! ¿Un hierro? ¿Me van a poner a mí quién? ¿Quién? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Que te voy a dar! ¿Por qué me estás dando? ¡Tú no me des trigo! ¡Tú crees que yo te da trigo gordo! ¡Tú crees que yo te da trigo gordo! ¡Vete a la mierda! ¡Porque tú eres un gordo! ¡Vete a la mierda! ¡Cabrón! ¡Goldito! ¡Cabrón, gordo! ¡Goldito! Tranquilízate, Dinio, no hace falta ponerse así. Porque así estas cosas conmigo, yo entiendo esto. Tranquilo, Dinio, no hace falta, por favor, no llores. Yo soy una buena persona, me ha hecho daño ahora, gordo, de verdad. Hostia, le ha roto un pie, hostia, gordo. Me ha hecho daño, gordo, de verdad, ahora. Hostia, pues pégale de verdad también tú, si te ha hecho daño. Hostia, le ha roto un pie ahora. Entre el dedo y el pie lo lleva chungo. Tú sabes, esto es una broma, esto es una parodia. ¡Esto es una parodia, chico! Y me ha hecho tranquilo, daño en el pie, tranquilo, escucha, ponte los cascos, Dinio. Cascos, moreno agromán. Llámame Dinio, Dinio, ponte los cascos. Vamos a un tema bonito de tu vida, ¿eh? Tu canción. Espera, que chufé esto, no voy. La noche me confunde. ¿Cómo? Vamos todo el mundo. Por la mañana, haciendo el amor. Y por la tarde, haciendo el amor. Y por la noche, haciendo el amor. Hasta en el coche, haciendo el amor. ¡Vamos, chicos! ¡Hey! Ya no me acordaba. Por la mañana, haciendo el amor. Todo eso lo hacemos para despistar. Luego diremos que es una mierda de tipo, pero bueno. ¿Tú quieres que yo otra vez vaya por ti, gordo? ¿Tú quieres que yo vaya por ti otra vez, chico? Te van a poner un hierro mañana en la cabeza cuando salga de la puta radio. Vas a poner un rabo. Te van a poner un hierro en la cabeza, chico. Y aquí está Catá, te van a poner. Cuando vaya de momento por el coche, a por la mierda de Porsche que tiene, las ruedas pinchadas, chico. Pues tú tienes un Porsche también. ¿Yo? Sí. Yo tengo un Porsche. Te he visto yo en Marbella con el imitación, Porsche. ¿Imitación? No, no, no. No sé imitación. No, le he visto yo con un carrazo en Puerto Banús. Yo he ganado muchos duros, tío. Yo he ganado muchísimos duros aquí en España. A ti te ¿sabes? Van a poner mañana un tacatá. Yo te entierro, chico. Tú eres un gordo. Como yo sigas amenazando. Te entierro amenazando a ti en euros, chico. Te entierro a ti en euros de 500, en billetes. Yo te entierro ahora mismo si quiero aquí. Pues ponte pelo si tanto dinero tienes, que vas calvo por la calle. ¿Tú has visto la polla que yo tengo? Por eso duermes de pie todos los días. Por eso duermo de pie con tu madre, así, haciendo el trípode, chico, que eres un gordo. Tú no sabes con quién estás hablando. Tú no sabes quién soy yo en España. Yo soy la mano derecha de... Del Moreno Agromán. De Moreno Agromán, ¿sabes? Y también soy... Yo ahora mismo levanto el teléfono y suena un pi, ¿sabes? Yo ahora mismo levanto el teléfono y suena un pi. Y bollicao, ¿no? Y llamo al Telecinco ahora mismo y te hunden a ti. No vuelves a hablar en la radio nunca más, chico. Que eres un gordo. Tú eres un gordo, hijo de puta. Tranquilízate, tío. Tranquilízate. No me tranquilizo, vamos a escuchar la voz. Te has roto todo, Dios. ¿Pero qué has hecho, tío? Estaba en la boca encima. ¿Qué has hecho? No, me lo has tirado. No, me has dado en la boca. Me ha partido en la boca, gordo. Se nos ha ido de madre esto, chavales. Se nos ha ido de madre, no. Esto lo habéis promovido vosotros. No me toquéis los huevos. Ponte los cascos. No, porque claramente... ¡Hostia, no! El cristal no. Que rompe el cristal. ¿Te imaginas eso, escuchar a eso? Nos echan de la radio, pero por todo lo alto, ¿sabes? Hostia. Me voy a tranquilizar, Carlos, pero... No me alteréis más, porque entonces me cargo a Joné. O sea, es que lo mato, ¿sabes? Casi le tiro de aquí ahora de la sitia. Y es que hay al porno, chico. Me la has tirado a mí. Si no, yo voy a poner la mano y te das tú. ¿Me has dado aquí? Escucha, había una desgracia hoy, Dinio. Me has dado aquí, chico, y estamos asegurados, ¿no? Aquí en el programa, Carlos. ¿A ti quién te asegura? Estamos aquí asegurados. Escucha, mira, tranquilízate. Escucha la voz de tu hermano. Están siendo los resultados. Porque en España ahora mismo acabamos de entrar con este producto y nos interesa mucho saber la opinión de profesionales. Pues yo te digo, lo probé una sola vez y me estuve 6 días que no se me baja ni con hielo, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, lo probé una sola vez y estuve 6 días o 6 días que no se me bajaba ni con hielo el nabo, ¿sabes?
Y aparte, ¿has tenido algún efecto secundario? ¿Alguna cosa que te ha...? O sea, por lo demás, todo bien, ¿no? El efecto secundario es que tengo ganas 24 horas, ¿sabes? Es lo único que hace eso. Hombre, pues eso está bien, ¿no? Pues perfecto. Por una parte, bien. Oye, ¿y habías pensado a lo mejor en algún momento... ¿nos aconsejas alguna cosa que mejoremos o algo que... no sé... que pudiéramos hacer? Yo creo que, o sea, yo lo probé, te juro, una sola vez, y lo voy a volver a probar y lo voy a seguir probando, ¿sabes? Porque mejor que eso no hay nada, ¿sabes? Pero bueno, a ti eso te viene bien porque tú eres actor, quiero decir que si en algún momento dado te pillan que tienes mucho trabajo... Pero a mí, al actor y a cualquiera que lo pruebe, eso le va a venir que vamos... ¿Sabes lo que es estar ahí 24 horas con ganas durante una semana? Con dos pastillas que te tomas una Viagra y te duele la cabeza, te da vómitos y todo... Yo doy fe de lo que dice Rafa, te tomas dos pastillas de Vigomac, escucha, y estás salido 24 horas, pero escucha, salido como los perros, o sea, es que no para, o sea, es que ya no piensas en otra cosa. Yo ahora mismo, fíjate, si he salido, que tomé ayer dos pastillas, y llevo, si no me he bajado 200 vídeos hoy al móvil, te lo juro, ves que no paro, ¿no? Pues llevo así desde las 11 de la mañana, bajándome vídeos. ¿Pero para qué? ¿Para verlo? Para ver esta noche, escucha, me voy a hacer 20 toñas hoy. 17 o sea, toñas, 20, 25 mil. No, yo pago 20 toñas hoy, se me ha ido... se me con huevo duro. Viene la toña, ¿eh? La toña viene con huevo duro y relleno de página. ¿Tuyo? Tengo mi clave y me bajo mis vídeos. ¿Pero tus vídeos? ¿Solo ves tus vídeos? No, los vídeos, no, los vídeos, ¿qué va? Vídeos americanos, ingleses, alemanes, todo lo que vea. Lo que me gusta, me lo bajo. Mira aquí. Hostia. Lady May y Rebeca son una revienta baraguetas. Me lo bajo. Venga, para adentro. Gemelas ninfómanas de vaginas devoradoras. También me lo bajo. Ay, muy rico, venga, comer coñeras. La zapadora del campo. El soldado cazado, folleta amargado. También me lo bajo. Los legionarios del campo. Pero son americanos. Son de mi página, hay de todo, de mi página. Hay españoles, hay de todo. Hay 400 vídeos, joder, de mi página. Están 60 míos y 400 de los demás. Hostia. Castigando a Ana Rivera, este es mío. 60 ya, niño. Emi. 60 cenas ya, el hijo puta, ¿eh? Un trío natural, mira, este voy a también bajarme, lo que es de Rafa. Ahí todo esto venga. En mi página, chaval. Aquí, mira, me lo bajo, mira, más. Como hay aquí wifi, me lo bajo echando hostia. Mira, doy aquí, venga, descarga, bla, bla, bla. Y al vídeo, y se ven perfecto, ¿eh? Se ven, no veas cómo se ven. Perfecto, ¿no? Los hay en la cama, tú pones el vídeo, la toña, venga, toña va, toña va, toña va, toña vengo, toña va, toña va, toña va, toña vengo. Y con el calor tengo una gana de toñear que no puedo evitarlo. ¿Pero cuántas te puedo hacer ahora mismo esta noche? Yo hago 6 o 7 diarias. ¿Pero y la séptima te sale algo, el yogur? ¿O no? Ya sale poco, pero me hago las 7, escucha, no, pero más seguidas, ¿eh? Y te da igual. Oye, ¿has contado lo del yogur aquí, el bífido? No. Cuéntalo, Carlos. No. Sí, cuéntalo. Que no. Que nos cierra la jaula. ¿Por qué? Que lo cuente. Que no lo voy a contar aquí lo del yogur. Cuéntalo, si la gente lo quiere escuchar. Ya, pero no. Que no se puede. Yo me acuerdo cuando lo contó eso en la radio. Lo voy a hacer en alguna cena, un día. Lo voy a grabar y lo voy a hacer. Tienes que hacerlo eso, Carlos. Lo voy a hacer. ¿Te lo vas a comer? Me la voy a comer yo, se va a comer ella. Se lo van a comer los dos, claro, eso es lo bueno. Yo me como el mío, tiene proteína, chaval. Eso tiene proteína, eso es lefa buena.